Tenían que mandar otra monja hoy. Atención, aquí Costa del Sol. Lady Chaplin está con nosotros. Adelante la operación. No, 077, es absurdo, ridículo. La Marina no puede perder el tiempo en buscar los restos de un barco que se hundió hace 4 años a esa profundidad. Eso es cosa nuestra. Sin embargo, el Treasure no era un barco cualquiera. De acuerdo, era un submarino atómico y un motivo de orgullo para los Estados Unidos. Todo lo que tú quieras, pero tú lo has dicho. Era, ¿entiendes? Hoy no es más que unos restos perdidos en el fondo del mar.
De todas maneras, es un secreto militar de gran importancia y además tiene un enorme valor material. El Treasure vale más de 100 millones de dólares. Sí, un dinero perdido, como el que se gastará en encontrarlo, siguiendo las corrientes submarinas. El único que va a ganar algo con esto es el tal Soltan, el armador. No, no, él no necesita nuestro dinero, afortunadamente. Ha ganado ya mucho por su cuenta. Pero es un técnico que puede servirnos de gran ayuda. Con los rescates marinos se está haciendo rico. Casi tanto como nosotros con el sueldo que nos da el Estado. El progreso de nuestros estudios biológicos, físicos y químicos sobre las aguas del mar han despertado admiración e interés en el mundo de la ciencia. Este progreso se debe a la Fundación Soltan, o sea, a Ken Soltan, nuestro gran mecenas. Y estamos aquí para agradecerle este nuevo regalo. Regalo que será empleado en su totalidad en la creación de becas para los estudiantes de esta materia. Perdóneme, tengo que solucionar un asunto muy importante. Continúen sin mí. Y ahora, señoras y señores, el profesor Wagner leerá su relato sobre las actividades que se llevan a cabo en nuestra fundación. A la vista de todos los informes, la Marina ha dado ya por perdido el submarino. Vamos a ver si lo recuerdo bien. El Treasure se hundió más o menos aquí, en esta zona. Hay casi 7.000 pies de profundidad. Es imposible su recuperación con los medios actuales. ¿Un cigarro? Gracias. ¿Y usted? No, gracias. Además, hay otro inconveniente. Esa zona está llena de corrientes submarinas fortísimas. No, no. No, señor Heston. Es fácil que el submarino no esté ya en el mismo sitio. Solo la Marina, si sigue buscándole, podrá encontrarlo. ¿No les convence esto? Lo sabía. Incluso antes de venir aquí. Por desgracia. Sin embargo, ha sucedido algo muy extraño en España. ¿En España? No comprendo. Nosotros tampoco, por ahora. Dos falsos frailes han sido asesinados. Y otro que estaba con ellos y que había desaparecido, vuelve a la escena. Quiere hablar con nosotros. Tiene una chapa. Una chapa de identificación de un oficial del Treasure. Pide dinero. Bueno, yo no entiendo de estas cosas de, ¿cómo diría yo?, de servicio secreto. Ustedes saben de esto más que yo y sabrán sin duda si vale la pena pagar. Me gustaría que sirviera de algo. Porque en cierto modo ese dinero también es mío. No pueden imaginar cuántos impuestos me hace pagar el tío Sam. Sí, señores, por esta razón no puedo olvidar jamás mis compromisos. Perdón. Señorita, que preparen mi coche. Salgo dentro de una hora. Voy a Europa. De todas maneras, señores, me tienen a su disposición. Les dejo con sus misterios y yo vuelvo a mis realidades. En mi oficina saben siempre dónde encontrarme. Hasta la vista, señor Heston. Hasta la vista, señor Soltán. Hasta la vista. ¿Qué estás pensando? Me esfuerzo en comprender por qué un hombre tan rico como él tiene ganas de trabajar todavía. Por tener ganas de trabajar se ha hecho rico. No, 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 no es solo eso. Le gusta sentirse poderoso. Conozco a esos tipos. Ahora se va a Europa. Otra vida, otras mujeres. Si te gusta tanto Europa y aunque sea contrario a mis deseos, voy a complacerte. Irás a Madrid enseguida. Luego no le convence, Soltan. No, no es eso. Es que quiero saber lo que ocurrió con los que suplantaron a los frailes. Y quiero tener esa chapa de identificación. ¡80 horas! ¡85 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 horas!
Lleva, va, dos paradas, lleva usted tres. 70-80. Hola, grandullón. Hola, nena. Es uno de los corredores, el primero a la izquierda. A lo mejor es un truco para soplarnos los $5,000. Vale la pena intentarlo. Está herido. Llamen a una ambulancia. ¿Has descubierto algo? No, nada. Y lo peor es que esos ya no pueden hablar. Deberías ir a echar un vistazo a la plaza y sus alrededores. Sí. ¿Y nuestro hombre? Está vivo todavía, por suerte. Estará en condiciones de hablar cuando le hayan curado. Está en el hospital angloamericano, vigilado por la policía española.
¿Cuándo podremos interrogarle? No tenga tanta prisa, comisario. Estará a su disposición dentro de un par de horas. Todavía está bajo los efectos del shock. También tiene prisa la embajada americana, sí, no sí, solo ya lo sé, sí. Y usted comprenderá que cuando media un asunto internacional... El paciente podría reaccionar de forma que surgieran graves complicaciones. Habrá que esperar. Doctor, su mujer le llama por teléfono. Perdone. ¿Cómo no? Dar con caballeros amables. ¿Por qué me mira así? Tengo carné de conducir. ¿Me permite? ¡Ay! Oh, se ha hecho usted daño. Cuánto lo siento. No se preocupe, no es nada. No se puede entrar. Orden del comisario. Pero es que debo entrar. Un momento. Es usted Dick Malloy, ¿no es así? Sí, ¿por qué? Tengo que darle una mala noticia. El hombre con quien quería usted hablar ha sido asesinado. ¿Asesinado? ¿Dónde? En nuestras propias narices. No sé cómo. El agente de guardia ha sido golpeado. He de admitir que se han burlado de nosotros. Pero hemos rodeado todo el hospital. Nadie ha salido de aquí. Estoy seguro que atraparemos al asesino. Pues yo acabo de ver salir a una viejecita. ¿Una viejecita? Ya hemos acabado con esos traidores. Bien. El que quedaba tampoco hablará. De frailes falsos a cadáveres verdaderos. Buen golpe. ¿Está todo listo? Sí, ya ha empezado el desfile. Han venido preguntando por ti, pero he dicho que estabas ocupada dando los últimos toques. Hay que darse prisa. ¿Qué has hecho la mano? No, un arañazo. Ponme algo. No se preocupe, la encontraremos. Hay poco Rolls Royce en Madrid. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Ya lo han encontrado. ¿Dónde? Delante del Hotel Luz Palacio. El comisario Soler está allí. Preferiría llegar sin demasiada publicidad. Como quiera. ¿Está dentro la señora? Sí. Preparados, ¿eh? Qué agradable sorpresa, comisario. Me alegro mucho de tenerle entre nosotros. Celebramos el cumpleaños de mi madre. La conoce, ¿verdad? Sí. No. Bueno, creo que sí. Felicidades, señora. Le ruego me perdone. En realidad no era aquí donde deseaba entrar. No, comisario. No se moleste. Me voy enseguida. Mil perdones de nuevo.
¿La encontró? Sí, la anciana era exactamente como me la había descrito. ¿Ah, sí? Pero da la casualidad que es la madre de uno de mis superiores más importantes. Ajá, vaya patinazo. Para romperse la crisma. Cuando haya usted descubierto que la reina de Inglaterra también está complicada en este asunto, avíseme, por favor. Adiós. Un momento. Bah. Bueno, hombre, adiós. Señorita Arabel, gracias por las flores. Felicidades, condesa. ¿Vendrá al desfile? He convencido a mi hijo para que me lleve. Espero que no la desilusione. Al contrario. Gracias, condesa. Estimamos mucho su opinión. Hasta luego. Muchacho. ¿Quién es esa rubia? Lady Arabel Chaplin, la propietaria de la casa de modas. Hace un desfile en el salón. Gracias. De nada, señor. Constance Day al teléfono. ¿Conoces a ese? Estaba en el hospital, a lo mejor es un policía. Señorita Day al teléfono. Vuelvo enseguida. Arabel. Han matado a Rafael y a los demás muchachos. ¿Qué? No importa, ahora hemos de ocuparnos de Hillary. Está esperándote en la barra. Habría preferido verla en un lugar menos concurrido. Mr. McKenzie, al teléfono. ¿Qué dice? Es imposible. Lo que me pide es demasiado. ¿Así es que no quiere ayudarnos? Ya le ayudo a lo denunciando su petición. ¿Sabe usted lo que pasaría? Lo único que pasaría es que no tendría usted más remedio que contar a su gobierno de dónde proceden sus deudas. ¡Calle! En cambio, en el otro lado de la balanza, deudas saldadas, una historia olvidada y 10.000 libras esterlinas para evitarle más líos en el futuro. No sea tonto, Sir Hillary. Solo hay una elección y usted la sabe. Está bien. ¿Cuándo va a ser? Así me gusta más. ¿Le parece dentro de 3 días en Londres? No voy a tener tiempo. Lo tendrá, lo tendrá. Hasta muy pronto, Sir Hillary. Encantado de conocerla, Lady Chaplin. Perdone que haya entrado sin su permiso, pero quería ofrecerle esto. Qué gracioso. ¿Quién es usted? Digamos un entendido en modas que se interesa por sus modelos. Ah, ¿de veras? No hablo de negocios en mi habitación. Y ahora le ruego que salga, voy a cambiarme. Cámbiese, no importa. Le propongo que vayamos a cenar juntos, así podremos hablar. ¿O hay algún motivo que se lo impida? Alguno no, hay muchas cosas que me lo impiden. Sí, esto también. Me he pinchado con una aguja, se me ha infectado y me ha dado fiebre. ¿Y ahora quiere marcharse o prefiere que llame a alguien para que le eche? No, de acuerdo, me voy. Pero antes querría comprobar una cosa. Estoy seguro de que no me lo impedirá. ¿Cómo se atreve? Un espectáculo fuera de programa. Lo que imaginaba, ni es vieja ni fea. Y mucho menos paralítica. Dejaremos la cena para mejor ocasión. Póngame con el 23478. Sí, enseguida. 23478, Villa Damne. Oiga, un momento. Perdone, señorita.
Mi teléfono no funciona, señorita. ¿No funciona? Quisiera saber si Lady Chaplin me ha llamado. Mi nombre es Malloy. No, señor. Ha llamado a otra persona. ¿Ah, sí? ¿A quién? No sé, señor. Ha llamado a Villadamne. ¿Y sabe por dónde cae esa Villadamne? A juzgar por el número, creo que en la carretera de La Coruña. Ah, ¿está muy lejos de aquí? No sé, señor. Entonces llame a mi habitación, así comprobaremos si funciona el teléfono. ¿Diga? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver su teléfono con Villadamne? Preciosa, ¿verdad? Ten. Gracias. Esta vez tu Gengis Khan va a perder, soldán. ¿Estás segura? Todavía acepto apuestas. $5,000? Vale. Es un espectáculo horrible. Pero es mi espectáculo favorito. He nacido bajo el signo de Escorpión y siento gran veneración hacia estos animales. Pueden matar en pocos segundos. ¿Y tú no los temes, soldán? ¿Temerlos? ¿Por qué? Al contrario. Los llevo siempre conmigo. Son mis amuletos. Gengis Khan ha ganado. Te doy la revancha. No, no, gracias. Ese asesino me arruinaría. Llévatelos. Thank you.
Nos conocemos ya. Sí, en Nueva York, con mi jefe, Heston, de la CIA. Ah, sí, ya recuerdo. La última vez, por lo menos, tuvo usted la amabilidad de avisar. Estoy aquí por orden expresa de mi jefe, pero su perro guardián no se ha dignado dejarme hablar. Heston espera que le llame a Nueva York. Comprendo. Siento mucho lo que ha pasado. Como verá, tengo secretos profesionales que defender. Estoy en mi derecho. Pero no hablemos más de ello. Venga a mi casa. Por favor. La directora de mi casa de modas, Arabel Chaplin. Me parece que ya nos conocemos. Por cierto, que al presentarnos me dijo usted que era un entendido en modas. Cualquier medio sirve para conocer a una mujer tan bonita. Si puede usted decirme qué quiere Heston de mí. Quiero hablar directamente con usted. ¿Puedo llamarle? Claro. Ahí tiene el teléfono. Así sabrá que está usted conmigo. Llame. Diga. Malloy, ¿qué diablos haces? Te estoy buscando por todas partes. ¿Qué? ¡Suelta! Sí, para mí el asunto del Treasure ya no constituye ningún misterio. Yo también sé que no es ningún misterio. Ahora pide disculpas a Soltan y vuelve enseguida a Nueva York. El Treasure ha sido localizado. Todavía está en el fondo del mar. Las corrientes marinas lo habían movido. ¿Comprendes? ¿Cómo? ¿Está usted seguro? Un momento, jefe. Bueno, dice que el Treasure ha sido ya localizado. Heston le da las gracias. Ya no tenemos por qué molestarle más. Todo salió como yo esperaba. Pero usted no parece muy contento. Oh, sí, estoy contentísimo. De todos modos, no le permitiré irse. Se quedará a hacernos un poco de compañía. Gracias, es usted muy amable, pero otra vez será. No, no habrá otra vez. La habrá, estoy seguro. Me había invitado a cenar, ¿recuerda? Cuente usted con ello, en la próxima ocasión, a no ser que... ¿A no ser que? Que haya cambiado de idea cuando nos volvamos a ver. Ha sido un error decir quién eres. Una mala suerte. Se puede prever todo, Soltan, pero no el destino. ¿No crees? Algunas veces, el destino también se prepara. El destino de los demás, como el de Malloy, por ejemplo. No creo que viva mucho. Thank you.
Te he dicho y te repito que el Treasure ha sido localizado. Una corriente marina lo había movido. ¿El Treasure u otro barco no identificado? El Treasure. Además, yo no puedo tirar el dinero por culpa de tus alucinaciones. ¿Y aquel pequeño incidente en la carretera de Madrid fue otra de mis alucinaciones? ¿Qué estás haciendo? ¿Juegos de manos? Lo he cogido en Madrid, en el laboratorio del chalet de Soltán. Cuando se pone en contacto con el agua, se transforma en una materia esponjosa que aumenta enormemente de volumen. Con esto han sacado el Treasure. Ah, no seas cabezota. La marina ha intentado rescatarlo varias veces y no lo ha conseguido nunca. ¿Qué te decía yo? Increíble. Ordena que lo analicen. La marina lo encontrará interesante. Sería suficiente llenar el casco de eso y el Treasure saldría a flote como una pelota de goma. Espera. ¿Dónde vas ahora? Tengo una cita con un amigo, un tipo muy raro. Tiene un batiscafo y hace inversiones con fines científicos. Ah, a propósito, pagaré con el dinero que habíamos destinado a conseguir esto. El cliente murió antes de cobrar. Hasta otra, jefe. La escotilla está cerrada. Vamos adelante. Estos son los restos del Treasure según la fotografía que hice durante la primera inmersión por cuenta de la marina. Está a una profundidad enorme. Tanta que es imposible recuperarlo. Y las corrientes son muy fuertes. Es imposible que alguien haya remolcado el Treasure y lo haya sustituido por otro. Ojalá me equivoque, sería el primero en alegrarme. Usted es un tipo que no se rinde fácilmente, ¿verdad? We'll be right back.
Ya estamos muy cerca. Ahora voy a encender los focos. Es el Treasure. ¿Convencido? Me gustaría entrar. Es una locura salir de aquí. A esta profundidad la presión la dejaría como un lenguado. Pero tengo otros medios. ¿Cuáles? Mi telesonda. Sirve para explorar las grutas submarinas cuando no se puede entrar con el batiscafo. Entonces ponga su telesonda. Calma, calma. Ahora veremos el interior del Treasure. Esa debe ser la sala de lanzamiento. Creo que sí. De todos modos, mi telesonda nos transmitirá una imagen más detallada. Mire. Claro que es la sala de lanzamiento, pero vacía. Y si no me han informado mal, debía haber 16 cohetes con cabeza atómica. Pero qué idiota he sido. Creí que habían robado el Treasure y lo que han robado son las 16 bombas atómicas. ¿Quiere decir que...? La cosa está muy clara. Mientras nosotros estamos aquí pescando, hay alguien que posee 16 peladillas llenas de megatones. ¿Qué piensa usted hacer? Nada, aquí abajo nada. Tenemos que subir inmediatamente. Oiga, oiga. Aquí nave de apoyo. Dentro de poco empezaremos a emerger. Prepárense para la maniobra de rescate. Descuide, está todo preparado. Gracias. Johnson, uno de mis marineros. Si ha pasado algo, es peor que vean que nos hemos dado cuenta. Debería salir de aquí antes de emerger. Bien, mediante la cámara de descompresión. Venga. Ahí encontrará bombas de profundidad. Y abajo está el microtanque de respiración. Llevaré el batiscafo a poca distancia de la superficie. Si estuvieran todavía en el Treasure, en el fondo del océano.
No podemos arriesgarnos a hacer el transporte. Yo tenía que entregarlos aquí, en este barco. Eso fue lo que estipulamos. Pero entonces no contábamos con la intervención del servicio secreto americano. Mi querido señor Soltan, mientras solamente sospechen de usted que es un particular, no va mal. Pero si se dan cuenta de que mi gobierno está complicado, habrá muchas dificultades. Dificultades que no he creado yo, al contrario. De cualquier modo, de acuerdo. Haremos lo que quiera. Tendrá los cohetes en las aguas territoriales de Ghana. Bien, así me gusta. Un momento. Hasta entonces el barco permanecerá anclado en un puerto que será un secreto para todos, en especial para usted. ¿Qué insinúa? Nada. Su país es muy respetable, pero como los demás países, tiene agentes dispuestos a todo. Cuando empezamos a trabajar, encontramos tres frailes falsos que, como usted ya sabrá, no han tenido mucha suerte. Eso es algo que no me incumbe. Nuestro acuerdo preveía también la entrega de algo que es indispensable para el funcionamiento de los cohetes. Es verdad. El combustible. ¿Qué haría usted si en este momento me negara a entregárselo? Déjese de bromas. Tenía que habérmelo entregado ya en París. Todo se andará. Yo soy muy recto en mis negocios. Y yo, muy recta. Nos veremos en París. De acuerdo. Lady Chaplin me dirá la fecha. Tenemos una cita en Londres. Nuestra amiga está a punto de llegar. Bien. ¿Todo preparado? Tal y como habíamos quedado. De acuerdo. La estaba esperando, mi Frau. Vamos, deje ahí el jeep. Han entrado ya. Bien. He conseguido enganchar el vagón verde al final del convoy. El combustible está allí, metido en cajas precintadas. ¿Tienen dispositivos especiales las cajas? No. Hay 5 hombres de guardia y están en el penúltimo vagón. Tienen orden de no abandonar su puesto, pero de todas maneras será mejor asegurarse de que están todos antes de empezar. Los auxiliares van en el primer vagón. Así que, resumiendo, el tren pasará por el cambio que nos interesa a las 22:50. Yo pondré en marcha el mecanismo. Lo he calculado paso a paso. Todo marchará al segundo. Por lo tanto, antes de nada, tenemos que hacer una cosa. Poner en hora los relojes, supongo. ¿Y Malloy? Estará siguiéndome los pasos. Pero se habrá dado cuenta de que corre un riesgo. El de exponerse a que le caiga sobre la cabeza una carga mortífera. Y es demasiado. Buscará los cohetes, pero sin intentar nada contra mí. Podría destruir un continente. Bastaría que moviese un dedo. Un solo dedo. ¿Y si descubre dónde los has escondido? ¿Y cómo? No le dará tiempo. ¿Comprendes?
Ni siquiera tú sabes dónde están. No lo sabe nadie. Cuando entregue los cohetes y el combustible a mis clientes, daré por terminado este asunto. Y no habrá ninguna prueba contra mí. ¿Claro? Clarísimo. El único problema es este. Rapidez. Me parece que me he equivocado de departamento. No, eres una mujer afortunada. No podías hacer nada mejor. Entra, entra. Está bien, de acuerdo, pero cierra la ventanilla. Cierra. Estoy muriendo de frío. No me digas que te bajas en la próxima. No, tengo tiempo para beber algo. Ha sido buena idea equivocarte de departamento. Échame un poco de soda en el whisky, así dura más. Los hombres de guardia. Duermen como angelitos. Tienen sueño para rato. Documentos falsos y billetes para Sudamérica. ¿Satisfecho? ¿Me acompaña al aeropuerto? Es más prudente que vaya usted solo. Volveré al hotel en taxi. Buen viaje. Thank you.
Buenos días, señores. Buenos días. Queríamos un perfume americano, ¿tienen? En el otro departamento tenemos un gran surtido. ¿Quieren ustedes pasar? Bienvenidos. ¿Has descubierto algo del combustible? Todavía no, pero estoy convencida de que a estas horas lo han traído ya a París. Oye, mi vida, no creas que hemos venido a París solo para verte. Lo mismo pensamos nosotros. ¿Conoces a este tipo? Me parece que sí. Lo he visto una vez con Lady Chaplin. Va a pasar el fin de semana muy mal. ¿Por qué no detenéis a esa mujer? Apostaría algo a que ya es... Lady Chaplin es ciudadana francesa. Nos meteríamos en un lío internacional si no tenemos pruebas seguras. Sí. Y las pruebas son el combustible y los cohetes con los cuales el señor Soltan está haciendo su juego. ¿Qué puedo hacer yo? Entrar de modelo en la casa de modas de Lady Chaplin no ha dado resultado. Enfádate con él. La idea ha sido suya. Si yo no tuviese tanto músculo, me habría puesto un modelito. Esa casa de modas es la clave de todo. ¿Dónde está ahora Lady Chaplin? En el hotel del Louvre, habitación 32, su ventana da la ópera. Señores. Ha habido suerte. Entretenla. Voy a echar un vistazo a su habitación. ¿Cómo? ¿El gran jefe registrando habitaciones como un vulgar agente? Así me sentiré más joven. Será para lo único que te sirva. No encontrarás nada. Nunca se sabe. En el peor de los casos, yo pondré algo. ¿Qué le pongo? Dos martinis, uno para mí y otro para la señorita. Está usted tomando martini, ¿verdad? Sí, muy seco. Vaya, tenemos los mismos gustos. Sí, es sorprendente. ¿Se hospeda también en este hotel? No, pero me gustaría quedarme, al menos una noche. Después de haber cenado con usted, naturalmente. Oh, ya, tenemos el compromiso de una cena juntos, pero por desgracia tengo trabajo hasta muy tarde esta noche. No tengo suerte con usted. Así es mi trabajo. Nunca me ha parecido bien que trabajen las mujeres. Como siempre, un desfile. Lo adivino. Es usted incansable. Buenos negocios en Londres. Otra vez adivino. Mi colección ha tenido mucho éxito y además he conocido a muchas personas interesantes. Sí, he oído algo de eso. Has llegado tarde, como de costumbre. No digas que me has estado esperando. ¡Qué tonta! Perdóneme, voy un momento al lavabo a secarme. ¿Me espera usted aquí? Claro.
¿Satisfecha su curiosidad? No del todo. Ingenioso Buda, con televisión. No hace falta que me diga quién es usted. Ya nos... Se ve enseguida que es un ladrón. Pero... ¡Calla! Se te van a quitar las ganas de robar en las habitaciones de los hoteles. ¡Fuera! ¡Camarera! ¡Gerente! Esa mujer debe ser... Ven aquí, ladrón. No creas que te vas a escapar. ¿Pero qué clase de hotel es este? Se marcha uno de su habitación y al volver se encuentra un ladrón. ¡Que le detengan! Comedia tan graciosa. Lástima que su amigo no hacía bien el papel de desvalijador de hoteles. Quizá, pero yo creo que es preferible hacer de ladrón y estar vivo a que le maten a uno, como le ha pasado a Sir Hillary. ¿Qué buscaba usted aquí? ¿16 cohetes con cabeza atómica? Veo que los dos sabemos lo que quiero. Sí, pero no puedo decirle dónde están, y lo siento en el alma, porque yo tampoco lo sé. O sea, que si lo supieras, me lo dirías. Por tu cara bonita, no, desde luego. ¿Podríamos hacer un trato? ¿Lo sabes o no? Detesto los malos modales. Es la única forma de tratar a una mujer como tú. ¿Estás seguro? ¿Podrías valerte de otros medios para hacerme hablar? ¿Vamos a jugar a los enamorados? No, eres demasiado policía para saber hacerlo. Por eso seré más práctica. Ya habéis descubierto mi papel en este juego, pero no me gustaría acabar en una triste celda. Ya sé. Buscas una preciosa declaración de inocencia. Qué inteligente. Si te interesa, puedo decirte que esta noche después del desfile sabré dónde están los cohetes. Y esto lo arreglaría todo, ¿no? Lo arreglaría todo. Entonces, de acuerdo. Policía. ¿Te he ofendido en algo? La palabra policía no me gusta. Lo siento, es la única que te va bien. No exageras. Demuéstrame lo contrario. Demuéstramelo otra vez. Elegante abrigo de mañana. Número 85, crepe azul. Número 80, fantasía espacial. Número 29, opal. Número 70, crepe rosa. Número 32, boulevard des Italiens. Sombreros de Rulán. Zapatos de Albert. A continuación vamos a presentarles los modelos de fantasía especialmente creados para la próxima temporada. Tenían tanto interés por ese vestido, lo guardaban bajo llave. Y a la hora de la verdad no lo ha mirado nadie. Date prisa, dentro de unos minutos tienes que salir. Chaplin, el vestido rojo con ese tejido tan original, ¿qué precio tiene? Lo siento, madame. El modelo y el stock entero del tejido han sido adquiridos por la señora. Oh. ¿Quiere pasar a la dirección para hacer el contrato? Verano, noche. De Gianni Balanz. Número 120, fantasía lírica rosa. Número 97, plumas de gallo multicolor. Número 128, chifón arabesco. Número 130, crepe amarillo rosa. Hemos conseguido transformar el combustible en un tejido como este. Así se podrá transportar con más facilidad y sin correr riesgos.
El servicio secreto americano sospecha de nosotros y queremos terminar con esto lo antes posible. El tejido es muy delicado. No es prudente tenerlo cerca del fuego. En total son 200 piezas. Con un sencillo tratamiento químico se transforma de nuevo en nitroguanidina. Muy ingenioso. Sobre todo seguro. El cargamento está ya en el aeropuerto a su nombre. La aduana lo ha dejado pasar sin sospechar lo más mínimo. Venga, aquí tiene los permisos de exportación. Hay 10 millones de esterlinas en piezas de 5 quilates, como nos habían pedido. Se les dará lo que falta al entregar los cohetes. Es decir, la misma suma en billetes de banco americanos. Dios mío, qué palizón. Estoy muerta. Ahora esto. Ayúdame. Deja ese vestido ahora mismo. Eres demasiado curiosa para ser una simple modelo. Thank you.
¡Déjalo! Diga. Muy bien, Arabel. El desfile de ayer ha sido un verdadero éxito. ¿Dónde estás? No importa. Prepárate para salir dentro de una hora. ¿Y la tela? ¿Ha sido ya embarcada? Sí, ya está en vuelo. A pesar de la chica que te había mandado Malloy. ¿Qué chica? Jacqueline. Ha matado a Constance. Tenemos que largarnos. Saldremos dentro de una hora. ¿Para dónde? A Córcega. Pero esta vez iremos juntos. Es la última etapa. Exacto. Allí es donde están nuestras alhajas. ¿Qué tienes en la mano? Como verás, la mano me funciona todavía. Tenemos que hablar de Jacqueline, ¿no crees? ¡Qué modales! Además, me estabas espiando. Me sobraba razón. Esa chica se ha quemado viva y la culpa es tuya. ¡Tuya, te enteras! ¡Tú la has metido en esto! Si te hubieras fiado de mí... Me he fiado más de la cuenta. ¿Por qué no me has dicho que el combustible iba en esa tela? ¿Por qué la has entregado? He tenido que hacerlo, créeme. Era la única forma de saber dónde están los cohetes. ¿Y lo sabes ya? En Córcega, pero el combustible ha sido enviado ya. Si mientes otra vez... Tienes que creerme. Me lo acaba de decir Soltan. Tengo orden de marchar a Córcega dentro de una hora. Si es otra estratagema, puedes estar segura de que será la última. Aunque tenga que ir a buscarte al infierno. Sigue en el hotel, jefe. ¿Hay noticias? Los cohetes están en Córcega. La muchacha y Soltan están a punto de marchar. ¿Seguro? La fuente de información es Lady Chaplin. Una fuente contaminada. Te apuesto algo a que esta vez ha sido sincera. Además, el transistor de la maleta nos dirá la verdad. ¿Funciona? A la perfección. Se está alejando del hotel, jefe. Parece que se dirige al aeropuerto Le Bourget. Seguiremos vigilando todos sus pasos. Nuestros receptores de Europa están sintonizados con esta frecuencia. Hay un avión para ti en el aeropuerto. Date prisa y buena suerte. Gracias. Adiós. Atención todas las emisoras de la red Girasol. Aquí Heston. Los huéspedes están a punto de abandonar París. Dirección probable, Córcega. Sintonicen todo sobre esta ruta. Repito, sintonicen sobre esta ruta. Aeropuerto Le Bourget. Thank you.
Van por la ruta 729. Oiga, llámela Malloy. Te llaman de la base, Malloy. Estamos a punto de despegar, jefe. Escucha, hay novedades. Se dirigen por 729. Pero esa no es la ruta de Córcega. Esta no es la ruta de Córcega. Lo has adivinado. Cambié de parecer, vamos a Tánger. Los cohetes están allí y también nuestra cliente. Lo siento por tu amigo el policía. Muchísimo. No te comprendo. La verdad, yo soy quien no te comprende a ti, Arabel. ¿De qué te ha servido traicionarme? No es cierto. No lo niegues. Constance te vigilaba, por orden mía, como tú la vigilabas a ella. Por la misma razón. Jefe. Están volando en círculo sobre este punto, es decir, en la zona 731. Oiga, póngame con Malloy. Escucha, Malloy. Parece ser que están volando en círculo en la zona 731. Se estarán preparando para aterrizar. Intenta seguirle. De momento tendrás que actuar tú solo. Es un país extranjero y una intervención nuestra podría acarrear consigo complicaciones internacionales. Iremos a ayudarte en cuanto sea posible. De acuerdo, jefe. Jefe, hemos descubierto el avión en el radar. Paso y cierro. Te costará trabajo creerme, pero solo quería que no perdieras ese dinero. El dinero, claro. Cuando te conocí eras tan solo una vulgar ladronzuela. Lady Chaplin. Bien. Estamos llegando. Vamos a aterrizar. Tenías mucho interés en descubrir este lugar. Querías saber dónde estaban los cohetes. No quiero desilusionarte, Arabel. Te voy a hacer el último favor. Llegarás antes que yo. ¡No! ¡No! Habla solta. Aterrizo. Desde mi avión se ha tirado una mujer con un vestido paracaídas. Sí, la hemos visto. Caerá muy cerca de aquí. Cogedla a cualquier precio y eliminadla. Deprisa. Bien. ¡Vamos!
te ha engañado tu amigo, ¿eh? Espérame aquí. Voy contigo. Ni lo sueñes, amor mío. Puedo hacer que exploten 16 cabezas atómicas con un solo movimiento. ¡Vete, Malloy! ¡Destruiré todo el continente! ¡Estás loco! Thank you.
los escorpiones. Soltan ha muerto, lo han matado sus escorpiones. Por un momento he temido que el fuego hiciera explotar las cabezas atómicas. No es el fuego lo que hace explotar las atómicas, sino el eterno odio de los hombres. No, la reacción no puede comenzar por el solo efecto del calor. El dispositivo de percusión se activa con la máxima regularidad. Y de la muchacha no me dices nada. Es la más culpable de todos. Nos las ha hecho pasar moradas. Ha sido sincera, nos ha ayudado. Serías el mejor de mis hombres si no fuese por las mujeres. Creí que todo era una broma. La cita era a las 3. Todavía falta un minuto. Vamos, no te enfades, pequeña. Te advierto que no me gustan las traidoras. La muchacha está en mi habitación. La tendremos como rehén hasta que nos entreguen los cohetes. Señorita. Gracias por habernos facilitado la captura de tus amigos. No hay de qué. Estoy detenida, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el dinero que ha robado a Frau Hilde? En la maleta. Espero que el haber acabado con una banda de granujas sirva de atenuante en mi juicio.